Panini lanza su primera colección de NFTs. Aquí lo veis, chicos, se trata de Megacracks 2022-2023 y ahora os cuento en todo detalle qué consiste esta colección, cómo se puede adquirir, así que atentos porque esto empieza pero ya. Recordad que este canal es educativo, de información y sobre todo de entretenimiento. Nunca una recomendación financiera. Lo primero, creo que es una decisión muy acertada ya moverse a lo que es el tema NFT, coleccionables en activos digitales y más en colecciones de fútbol tan importantes como las que tiene Panini. ¿Y por qué? Pues porque esto se acaba de convertir en un activo digital. No se deteriora nunca, no es como una carta que la tienes que conservar bien. Se registra la propiedad de cada uno, no la puedes perder. Es decir, yo esto si lo pierdo, adiós, aquí no lo pierdes. Tendrás que tener cuidado con la seguridad en tu wallet. Pero aparte de eso, no se pierde nunca, queda registrado. Y lo más interesante, que se puede tradear en un mercado como OpenSea. Lo puedes poner a la venta y la puede comprar cualquier persona en el mundo de manera segura e instantánea. Esto para el mundo de las colecciones es un caso de éxito total y es, vamos, una revolución enorme. Y por eso Panini ha hecho este movimiento, porque sabe que hay que ir hacia el futuro y esto, el futuro es ya presente y no tardará mucho en ser algo común. Y bueno, ellos han decidido lanzarse con Megacracks, que es una colección en la cual salen los 20 mejores jugadores de la liga de cada temporada. Suele ser una antesala de lo que vendría a ser Adrenalin. Pues bien, ¿cómo va a funcionar esto? Ya os anticipo que por un lado sí que habrá estos boxes que veis aquí arriba. Es un box que vienen 50 cartas físicas, reales, que tienes en casa, las de toda la vida. Y dentro de estas 50 hay una especial élite NFT. Ahora vamos a ver lo que serían las rarezas de lo que te puede tocar de esta carta física que tiene su equivalente NFT en la blockchain. Pero además no hay solo, no solo esto, sino que actualmente, como podéis ver, aún queda un día y 8 horas, hay una subasta pública de estas 4 NFTs. Esta sería la página de OpenSea, donde aparecen estas 4 NFTs únicas. Estas cartas son exclusivamente digitales, no van a tener la carta física, por así decir. Van a ser las más raras en toda la colección, por lo dicho, no hay un equivalente físico detrás. Por ahora lanzan estas 4 únicamente y como veis actualmente, por Vinicius Elite Platinum, la puja más alta ahora mismo son $171. Y tenemos también a Joao Félix, Gavi, como podéis ver aquí, Gavi. La verdad es que está muy guapa la calidad de la NFT. Me parece que no tienen sonido, pero tienen animación, como podéis ver. Y tenemos a Pau Torres. Por ahora están estas 4 subastas de lo que serían las tarjetas, bueno, las cartas únicas, exclusivas, digitales, NFTs. Todavía queda un día y 8 horas para poder pujar, si os interesa. Aquí vemos el mini calendario. Ya se han minteado todas las NFTs de esta colección. En un día se acaba la subasta de estas 4 primeras NFTs únicas digitales. Y luego el 15 de septiembre, en pocos días, empieza la preventa de Megacracks NFT Team Boxes. De momento serán a 80 euros cada box, solo este periodo. Porque luego a partir del 22, si quieres una team, el coste serán 100 euros. Ahora hablando así en general, hablo para mí mismo, recordad que esto no es ninguna recomendación, pero imaginaros vosotros una colección que lleva Panini, que lleva como más de, no sé, estoy diciéndolo así de mente, 30 años debe llevar o más, que saque su primera colección NFT, de aquí a 10 años, estas primeras NFTs, que estas 4 que veis que son únicas, bueno, yo no sé vosotros qué opináis, pero yo creo que va a tener un valor considerable en el tiempo por ser las primeras. Cuanto más tiempo pase, el valor va a ser más grande. Y más, bueno, sabemos que estamos en un mercado que todavía no está acostumbrado a las NFTs, pero los niños ya jóvenes en nada lo van a ver como lo más normal del mundo. Ahí dejo esta reflexión.
Para mí sí que va a tener un valor enorme a la larga, muy posiblemente. Y bueno, ahí queda eso. Vamos a ver exactamente de en qué la colección entera de NFTs, cuántos van a tener. Los boxes solo se pueden encontrar en la tienda oficial de Panini Online. Como he dicho, contiene una carta NFT. Son los 20 mejores jugadores de la liga y se han creado 4 tipos de cartas NFT. Aquí veis los 4 tipos, serían Platinum, Gold, Silver y Bronce, siendo Platinum la más rara y Bronce la más común. La versión de cada jugador tendrá las 4 versiones, ¿eh? Aquí vemos el total de la colección, va a ser 9.544 NFTs. Solo habrá 60 Platinum, 400 Gold, 3.000 Silver, 6.000 Bronces, un total de 9.460 y 84 NFT digitales, que son exclusivamente cartas digitales que no tienen el equivalente físico. Total 9.544 la colección entera. Los 9.500, bueno, 9.400, toda la colección estará en la red de Polygon inicialmente. Aquí podemos ver algunos ejemplos como Aubameyang Platinum, tendremos Courtois, etc. Y como veis, hay copias, la misma copia del mismo jugador, dependiendo si es Silver o depende de lo que sea. Por ejemplo, si buscamos, vamos a buscar Oblak. Aquí nos sale todas las NFTs de Oblak. Como veis, pues de Elite Gold hay varias copias, son únicas cada una porque tiene su código único. Y de Gold tendríamos 20 copias por cada jugador, o sea, 20 jugadores, 20 copias. En total de cartas Gold habrá 400. Cartas Platinum solo tenemos 60, será lo más raro. O sea que Gold y Platinum es lo ideal y será lo más raro que nos toque. Lo más común será Bronce y Plata. Como veis, es 9.000 de toda la colección. Así que si os toca un Gold o un Platinum, podéis estar bien contentos porque formaréis parte de lo más exclusivo. Silver y Bronce es de lo que más hay. Así que ya sabéis, se puede comprar los packs físicos en la tienda Panini, los recibes en casa y una de esas cartas es un NFT que lo puedes canjear aquí en la página web. Ahí es donde estará tu colección. Tendrás que conectar tu MetaMask Wallet y ya directamente al escanear el código de la tarjeta te saldrá en lo que es el wallet aquí de la web, dijéramos, te saldrá tu carta, que será una de estas cartas que hay aquí y estará en la red de Polygon. Pero ojo, eso no es todo, porque si queremos lo podemos mover a la red de Ethereum, aunque habrá que pagar el gas fee para pasarlo hasta a la red de Ethereum, básicamente. Aquí lo veis que cada carta física de NFT tiene la información de cómo acceder al NFT digital, conseguirlo y transferirlo a tu wallet. Nos pone también en la web incluso cómo conectar mediante MetaMask. Yo os dejo aquí abajo todos los enlaces al Discord de Megacracks. Os dejo el enlace a esta web también para que tengáis todos los enlaces oficiales. Tanto si eres nuevo a las NFTs como si ya sabes cómo va, pues está todo muy bien explicado. Lo interesante, que una vez lo conectas a tu wallet de mi colección, es transferido a su wallet y se puede comerciar en mercados como OpenSea. Inicialmente estará en Polygon, pues porque es más fácil de comprar y vender las cartas, es más barato el fee, no hay prácticamente, y nos ahorramos todo esto. Eso sí, cuando las cartas son muy raras, es casi recomendable, yo diría, pasarlo a Ethereum, porque es una red muchísimo más grande y se puede realizar aquí, que esto es lo que me gusta mucho, mediante un proceso que se llama bridging. No hace falta saber técnicamente, pero básicamente lo pasas de Polygon a Ethereum, el NFT. Y como veis, inicialmente estas box tendrán una preventa de 7 días del día 15 al 22 de septiembre a 80. Si no la adquirís durante ese periodo, entonces pasaremos a un precio mayor después de esta fecha. Aquí lo explica muy bien. Dos opciones para coleccionar estas cartas. O bien tienes la carta física y simplemente la guardas y más adelante, si quieres, la puedes pasar a NFT. O ya tienes tu propio wallet y usas esta web para pasar el NFT de la Paper Wallet a tu wallet personal.
Es decir, que todas estas cartas físicas ya tienen su equivalente, como lo veis aquí. Ya tienen su equivalente en Polygon. Estas ya están, son las que van a salir. Todavía no tienen dueño, todas estas cartas todavía no tienen dueño, pero lo tendrán porque saldrán en los boxes. Una vez lo activas, pasa tu Paper Wallet, que se verá aquí en mi colección, ¿lo veis? Al principio puede sonar un poco raro, pero una vez lo conocemos bien el proceso, es muy sencillo y muy intuitivo. Recordad que actualmente hay una subasta pública que termina ya en un día y 8 horas y luego empezarán a partir del 15 de septiembre la preventa de las boxes. Finalmente en 22 de septiembre la con precio final de 100 euros. Y bueno, lo dicho, me parece súper interesante que ya grandes empresas empiezan a moverse hacia NFT, es algo inevitable. Y además es bueno para el mercado, en mi opinión. Me encanta este movimiento y seguiremos hablando de nuevas colecciones, cómo ir evolucionando todo, porque seguro que esto va a ir a más cada vez. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, un likeazo y nos vemos pero ya. Muchas gracias.